Nos acompaña Santiago Esnaola, que es un experto y ha dedicado gran parte de su tiempo en conocer cómo influyen y se ven afectados las desigualdades de salud o monitorizadas estas desigualdades en salud en cuanto a la mortalidad, la salud percibida, las conductas relacionadas con la salud, etcétera. Y nos presentará concretamente también cómo estas desigualdades afectan en el País Vasco. Sin más, le cedo la palabra a Santiago Esnaola. Hola, ¿se me oye? Sí. Egunon, gustioi. Eskarrik asko etortzeagatik. Bueno, primero... No, tengo el micro aquí, sí. Bueno, si no les importa, me pongo de pie, que estoy más cómodo. Muchas gracias, en primer lugar, a Javier Forcada, a Cristina Prado y a Leustad por la invitación a participar y tener esta oportunidad de participar en este curso de verano. Y también quiero agradecer a todo el equipo del Departamento de Sanidad de Eustat también, que está aquí citado en la primera diapositiva. Pueden ver pues que hay una lista de personas que han contribuido a gran parte de lo que voy a contar. Y de lo que voy a hablar es de las desigualdades en salud, un fenómeno conocido desde siempre, pero al que no se le da todavía, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, la importancia que tiene y la relevancia y el gran impacto que tiene tanto en la salud de las poblaciones y de las personas y también en las políticas de salud, que de eso se trata. Vamos a ver si soy capaz de que funcione. Pues no. Utilizaré el ratón. El guión en esta presentación, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, no estaba puesto, está puesto detrás, creo. Sí. A lo largo de la presentación trataré, por un lado, de qué son las desigualdades sociales en salud. Les presentaré también unos datos sobre la realidad de nuestra comunidad autónoma vasca y muy brevemente todo. Trataremos el origen de estas desigualdades sociales en salud, por qué y cómo se producen, y la nueva visión que esto nos abre, porque el reconocer cuáles son las causas de las desigualdades sociales en salud también nos incita y nos lleva a plantear que las políticas de salud igual tienen que cambiar, y como ya están cambiando en muchos países de nuestro entorno y los países precisamente más avanzados, los países desde el punto de vista social y que más esfuerzos están haciendo por mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, como son los países escandinavos, tienen estas políticas como áreas prioritarias con sus políticas de salud. Y finalmente, muy brevemente también, comentaré algo sobre el papel del sistema sanitario, que a pesar de ser relativamente secundario, pero en nuestro caso, por ser sanitarios, tenemos esa especial responsabilidad. Empezaré con algunos datos que ya conocerán. Existen grandes diferencias o desigualdades en salud entre distintos países y que tienen mucho que ver con su grado de desarrollo económico y la ausencia también de pobreza. Ya saben que la pobreza es el principal factor de riesgo para la salud. Y pueden ver aquí cómo la mayor esperanza de vida en estos dos periodos se da en los países ricos de la OCDE, y la menor, y con diferencias enormes, escandalosas, es en el África subsahariana. Y es muy interesante en esta diapositiva ver cómo en todas las regiones mundiales ha aumentado la esperanza de vida, muchísimo menos, desde luego, en el África subsahariana, a pesar de partir de posiciones muy desfavorables. Pero ha habido una región en la que ha disminuido, y es en los países de la antigua Unión Soviética, y no precisamente quizás porque hayan no precisamente porque
el sistema, digamos, de protección social, etcétera, sea mejor ahora, sino todo lo contrario. Es decir, además, todo lo que tiene que ver con la caída de un modelo de sociedad también ha producido, sabemos, un derrumbe en la visión del mundo, y esto también influye en las personas. Y también es muy interesante ver cómo la esperanza de vida, en este caso con datos más concretos, lo podemos comparar con países y también con ciudades en nuestro entorno y con datos de una ciudad que conocen, vamos, que está en nuestro, muy cerca en el mapa, que es Glasgow. Esta es estas dos diapositivas forman parte de las presentaciones que suele hacer el profesor Marmot, que es el presidente de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y pueden ver cómo aquí tenemos pues los países más ricos, ¿verdad?, arriba, con la esperanza de vida, en este caso, para los hombres, los países emergentes junto con Rusia y los países del sur más empobrecidos. Y vean cómo hay un barrio, una pequeña, digamos, una sección dentro de Glasgow, en este caso los hombres, que está muy por encima de estos promedios, pero vean también cómo dentro de esa misma ciudad, existe un grupo de personas, de hombres, que tienen una experiencia de vida muy cercana al promedio de los países subsaharianos, o sea, del África subsahariana. Y estas diferencias entre países, dentro de las ciudades, la ilustra muy bien este mapa esquemático del metro de Londres. Fíjense cómo tenemos aquí el río Támesis, ¿verdad? Esta es la línea de metro Jubileo. Bien, pues si nos montamos en la estación de Westminster y nos vamos hacia el este, pues cada vez que nos paramos en una estación, si tuviésemos las condiciones de vida de el barrio donde nos paramos, perdemos un año de esperanza de vida. Y claro, una diferencia de un año de esperanza de vida, como saben, es considerable. Luego vamos a ver datos de nuestra comunidad. Y eso hace que entre los extremos pues haya diferencias de hasta casi 7 años para las mujeres cerca de 4 años para las mujeres y cerca de 7 para los hombres. Y también, además del lugar de residencia, existe otro eje de desigualdad. En este caso, este es un estudio clásico también, que ya conocerán, el estudio Whitehall de los funcionarios de Londres, ¿verdad? Que también, liderado en este caso por el profesor Marmot, y es muy interesante ver, ya sabe, los funcionarios en general tenemos unas condiciones de vida buenas, ¿verdad? Todos vivimos muy bien, todos. Y además todos comemos bien, todos tenemos el acceso a los servicios básicos, las condiciones materiales de vida, las condiciones también de trabajo, no les voy a decir lo buenísimas que son. Bueno, ahora eso no se puede decir, ¿verdad? Lo estoy haciendo un poco, caricaturizando un poco la situación. Pero fíjense cómo después de casi 17 años de seguimiento, y en este caso estoy hablando de la mortalidad total, existe un gradiente en la mortalidad, es decir, a medida que subimos en la escala, fíjense que quienes tienen más probabilidad de morirse son, la curva esta es de los funcionarios, los hombres funcionarios menos cualificados, luego vienen los administrativos, luego vienen los profesionales ejecutivos y luego vienen los altos cargos. Y esto también se reproduce, curiosamente, es una cosa que hace muchos años, cuando empecé a ver esto, también ocurría, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, y que pues yo pensaba, los altos directivos son los que más se tienen que, más infartos, pues no, es lo contrario, y se da justo. Pero esta diapositiva, este es un tema apasionante, pero esta diapositiva es para mostrar que además de las condiciones de vida, existen otros factores muy importantes, condiciones de vida, digamos, básicas. O sea, no solamente es una cuestión de pobreza absoluta o pobreza relativa, existen otros muchos factores que explican que esto ocurra. Y fíjense, esta diferencia gradual, este aumento gradual en la mortalidad o empeoramiento de la salud a medida que bajamos en la escala social, es lo que se ha llamado gradiente social en la salud. Y es un fenómeno de gran importancia porque esto tiene implicaciones fundamentales en las políticas de salud. Y por eso
Noruega, cuando creo que fue en el año 2007-2008, formuló sus políticas para reducir las desigualdades en salud, le puse este título, ¿verdad? Porque las desigualdades en salud no es una cuestión de muy pobres respecto a los muy ricos, no es una cuestión de los extremos de la sociedad. Las desigualdades en salud afectan a toda la sociedad y, pues eso, a medida que estemos más arriba en la escala social, mejor salud tendremos. O sea que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, esto también es una broma. Pero, porque, a ver, no solo es quererlo, o sea, hay que conseguirlo. Bueno, no. Además hay otras cosas importantes que dan salud, ¿eh? No solamente es la riqueza. Y por eso, igual es el momento de plantearles una definición de las desigualdades sociales en salud, que cuando definimos las desigualdades sociales en salud, y esto también es algo que hay que decir, aquí los valores juegan un papel muy importante. Es decir, ¿qué consideramos? Porque vamos a hablar de diferencias en la salud, primero, que son sistemáticas, o sea, no aparecen de forma arbitraria, están socialmente producidas y son injustas, porque son evitables. Afectan a las distintas dimensiones de la salud. Cuando miramos, encontramos. Esto es algo muy, muy claro. Y existen distintos ejes de desigualdad de los que luego hablaremos, como son el género, la posición socioeconómica, el lugar de residencia, la etnia, el país de origen, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, etc. Y un compañero, Joan Benach, que ha trabajado muchísimo, ¿verdad?, en las desigualdades, escribía pues hace bastantes años, en el año 97, y daba estas razones de por qué las desigualdades son tan importantes y que todavía podemos decirlo así. Existen en todos los países y en forma de gradiente en la escala social, que es lo que decíamos antes. El impacto es muy grande, luego les mostraré algunos datos de esta comunidad. Están aumentando, es decir, que incluso en los países en los que, como el Reino Unido, que es uno de los países que más esfuerzos ha hecho en la reducción de las desigualdades, han aumentado las desigualdades sociales en salud. Quizás, y últimamente se están escribiendo cosas precisamente analizando el por qué está ocurriendo esto. Y hay pruebas suficientes, y esto es lo que tiene una gran repercusión práctica, ¿verdad? Nos faltan muchas pruebas para saber la efectividad de intervenciones muy concretas, pero lo que conocemos ya es suficiente como para que pongamos en marcha políticas sociales y sanitarias apropiadas para reducir las desigualdades. Por lo tanto, no hay excusa para no hacerlo desde el punto de vista de la falta de conocimiento. Y luego, otro tema, otra razón muy importante que hemos añadido es una cuestión de eficiencia también, porque a veces se suele, estos temas aquí en la sala tenemos personas que nos hablarían mucho mejor que yo de la eficiencia, pero a veces solemos, los economistas, ¿verdad?, suelen hablar del balance pues efectividad-eficiencia, o equidad-eficiencia, mejor quizás. Pero, por ejemplo, ¿qué mejor manera de disminuir la mortalidad infantil en nuestra comunidad, que tenemos bajísima la mortalidad infantil, que si nos centramos en quienes más lo necesitan? Porque si la curva, ¿verdad?, de rendimiento, de eficiencia en los grupos más favorecidos será realmente muy plana. En cambio, donde más oportunidades de mejora, ¿verdad?, está precisamente en los grupos más desfavorecidos. Y así, de forma muy breve, les voy a mostrar algunos datos de nuestra comunidad, que les tengo que decir que las desigualdades sociales en salud en nuestro entorno y en España en general pues han sido relativamente poco conocidas. Pues yo creo que hasta los años 70, 80, pues empezaron equipos como el de Joan Benach, Carmen Borrell en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, etcétera, Enrique Regidor en Madrid, etcétera, y eso ha hecho que cada vez conocemos más. Por ejemplo, en nuestra comunidad, si dividimos la comunidad en zonas básicas de salud, ya saben muchas personas de aquí que corresponden a las zonas de gestión de atención primaria básicas, ¿verdad? Y simplemente calculamos la esperanza de vida para las mujeres en este caso. Las áreas más oscuras son las áreas con menos esperanza de vida, es decir, ponemos más oscuro porque es peor, entre comillas. Y pueden ver que el rango entre la zona básica de salud con más y con menos esperanza de vida en las mujeres es de 5,6 años.
muy considerable. Luego veremos datos que nos dan una idea de qué significa esto en términos en el tiempo. Pero si miramos esto para los hombres, vemos que el rango es casi el doble, es cerca de 10 años, cerca de 10 años, eso es muchísimo. Y esto no piensen que aquí estamos peor que en otros países, luego lo van a ver datos que muestran que igual estamos, en el sur de Europa curiosamente estamos mejor, probablemente, pero o al menos no estamos peor, desde luego. Y aquí podemos ver que los hombres, por un lado, tenemos muchas más desigualdades en salud medidas de esta manera que las mujeres cuando hablamos en términos de esperanza de vida. Y también es muy interesante el ver que no hay ninguna zona básica de salud tan clarita como las de las mujeres. Es decir, que la zona básica de salud con más esperanza de vida tiene menos esperanza de vida que aquella de las mujeres con menos esperanza de vida. Esto parece un trabalenguas. Y para poder hacernos una idea de lo que significa una diferencia en la esperanza de vida, como hemos dicho, de cerca de 10 años, pues no se nos ha ocurrido otra idea mejor que decir, bueno, ¿qué datos tenemos aquí más disponibles de la esperanza de vida? Y podemos ver aquí, por ejemplo, cómo en estos 34 años la esperanza de vida en nuestra comunidad ha aumentado en ambos sexos cerca de 9 años. Claro, uno puede decir, pues si eso es así, secciones o esas zonas básicas de salud, estas poblaciones, es como si vivieran con condiciones de salud en general, en términos generales, medidas como esperanza de vida, como el promedio de nuestra comunidad hace 34 años. Lo cual es una barbaridad, ¿no les parece? Es realmente injusto. Y si hacemos zoom y entramos dentro de las ciudades, ¿qué es lo que pasa? Gracias a la colaboración con Eustat, aquí aprovecho para agradecerles especialmente, le voy a mostrar algunos datos porque, ya saben, los sistemas de información muchas veces no han estado adaptados precisamente a estudiar las desigualdades. Esa ha sido una de las dificultades. Y dentro del proyecto MEDEA de mortalidad en áreas pequeñas, liderado por Carmen Borrell, hemos podido editar un atlas de mortalidad en la comunidad. Estos son datos de Bilbao. Fíjense cómo la mortalidad por diabetes, que es una causa que en este caso es un ejemplo en las mujeres, porque la mortalidad por diabetes sigue un patrón socioeconómico clarísimo, 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 siempre que vemos, miramos, ya sea por posición socioeconómica individual, con indicadores de área pequeña, etcétera. Y fíjense aquí, las zonas más marrones, y cuanto más oscuro es el color, tienen más mortalidad que el conjunto de Bilbao, y las zonas verdes o azules, que debo ser daltónico, tienen menos mortalidad. Fíjense que hay un patrón bastante claro, ¿verdad? Pues sobre todo el sur, un poco el centro, desde luego, es menos mortalidad. Y a la derecha está la proporción de trabajadoras manuales. Y pueden ver así, a ojo, dando esta perspectiva gráfica que da una figura, pueden ver que el patrón es muy similar. Si hacemos análisis concretos relacionando indicadores socioeconómicos de área pequeña con la mortalidad por diabetes, también vemos que existe una clara asociación, y además a medida que empeora las condiciones socioeconómicas del área donde vives, aumenta la mortalidad por diabetes. Pero estos datos que he mostrado nos indican un poco un efecto muy importante, que es que el área donde vivimos tiene un efecto sobre la salud, pero ahí puede estar jugando tanto nuestras características individuales como las características del entorno. ¿Qué pasa si miramos nuestras características individuales? Y esto también hay que agradecérselo a Eustat, que pudimos, en España hay pocos lugares donde tengamos datos de mortalidad por posición socioeconómica individual. Pues primero empezó el Ayuntamiento de Barcelona, después la Comunidad de Madrid, Enrique Regidor, y luego nosotros. Y esto nos ha permitido, con una operación estadística, porque está todo el tema del secreto estadístico, conocer cuáles, por ejemplo, cuáles son las diferencias por el nivel de estudios. Y fíjense cómo las personas en el caso de las mujeres, las mujeres con estudios superiores tienen de promedio 3,7 años más de vida, de esperanza de vida, mayor que las mujeres sin estudios. Esto para el quinquenio 96-2001, y en los hombres esa diferencia es de más de 5 años. Y un tema también interesante, y es cómo esa diferencia también
entre hombres y mujeres, que saben que las mujeres en general tienen más esperanza de vida y parte de esa mejora en la esperanza de vida tiene que ver con factores biológicos, probablemente, pero hay una parte, porque fíjense que lo que hemos llamado nosotros déficit masculino, porque muy probablemente se debe a lo que algunos han llamado exceso de masculinidad, ¿verdad? La masculinidad hegemónica que hace que vivamos, tengamos ocupaciones más arriesgadas, conductas o formas de entender la vida de forma más arriesgada, etcétera, somos más agresivos, hace que el déficit, fíjense que es muy interesante, como la diferencia en esperanza de vida, fíjense, simplemente entre hombres y mujeres, también sigue un gradiente socioeconómico, también. Es decir, es como si el exceso de masculinidad fuese mayor en los sectores más desfavorecidos. Y claro, decimos, bien, ¿y cuán importantes son las desigualdades sociales en salud? Porque claro, yo al principio estaba diciendo, esto tiene que tenerse en cuenta las políticas, hay gente que lo está haciendo, pues hicimos un pequeño ejercicio. Ya saben que para hablar de lo malo que es el tabaco, y es malísimo, todos estamos de acuerdo, pues solemos decir, bueno, ¿qué pasaría si los no fumadores, si toda la población tuviera las mismas tasas de mortalidad que los no fumadores? Y aplicamos los datos de prevalencia de la encuesta de salud con los datos de los riesgos relativos de la Corte de la Asociación Americana del Cáncer. Bueno, esto se hace en general así en todas partes del mundo. Y entonces esto nos dice, estos datos nos permiten estimar que el 13% de las defunciones serían atribuibles al consumo de tabaco. Y fíjense que hay diferencias por sexo muy grandes. Bien, si hacemos ese mismo ejercicio con el nivel de estudios, por ejemplo, pues es que nos salen proporciones mayores. Claro, una parte de este efecto tiene que ver también con el tabaco, ¿de acuerdo? Pero esto simplemente nos sirve para ilustrar que la relevancia, fíjese que estamos hablando, el tabaco es el asesino número uno, ¿verdad?, en términos de factores de conductas individuales. Pues es que las condiciones socioeconómicas de vida son más relevantes consideradas en su conjunto que las conductas individuales. En cambio, en las políticas nos estamos fijando más precisamente en lo individual, precisamente que en las políticas sociales en general. Y antes les decía que nuestra desigualdades en la mortalidad son menores en el sur de Europa, curiosamente. Este es un estudio en el que se han incluido datos del País Vasco junto con los de Barcelona, la región de Madrid, y aquí ven los países del sur, ¿verdad? Estas son las desigualdades absolutas en la mortalidad total y por causas en Europa las mujeres. Pueden ver cómo la menor magnitud de la desigualdad, aquí está la ciudad de Turín, se da en las poblaciones del sur de Europa, curiosamente. También es que estamos midiendo diferencias según el nivel de estudios, pudiera ser que el nivel de estudios no significara lo mismo aquí que en el norte de Europa, es decir, podemos discutir estos datos, pero de entrada, como ven, el cuadro es muy claro y lo mismo ocurre en los hombres. Y es también interesante ver que lo que decía de que las desigualdades, no solamente les he mostrado muchos datos de mortalidad, que han sido los datos como más disponibles, pero si empezamos a mirar distintas dimensiones de salud e incluso estos datos, fíjense, al principio de la vida, son datos un poco viejos, pero porque los sistemas de información hasta ahora, y esto lo pensamos actualizar pronto, aquí hicimos un esfuerzo y dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando utilizando los datos del registro de hematopoblopatías, recién nacidos, y fíjense en el APGAR al nacimiento. El índice APGAR al nacimiento, que para las personas que no sean directamente sanitarias, es un índice que en la sala de partos los profesionales suelen calcular y que nos da una idea de cuál es la vitalidad y la calidad, ¿verdad?, de la persona recién nacida. Y fíjense, si lo hemos relacionado con las características socioeconómicas del lugar de residencia de la madre y cómo va bajando el APGAR medio. Claro, me dirán que las diferencias en las medias son relativamente pequeñas o muy pequeñas, pero esto sí nos indica que existe también este gradiente que decíamos antes. Y algo similar incluso ocurre con el peso medio al nacimiento y con el bajo peso al nacimiento en sentido opuesto. Otras dimensiones de la salud percibida. Ya saben, en las encuestas de salud solemos preguntar a las personas ¿qué tal es su salud? ¿Cómo están ustedes? Es la pregunta. Es una pregunta buenísima. Yo la primera vez que
con información biomédica, digamos, y me hablaron de esta pregunta y decía, esto no es serio. Pues sí, es muy serio porque predice muchísimo la mortalidad y la salud posterior cuando se tienen en cuenta pues los factores de riesgo clásicos, digamos. Y como medida de salud poblacional es un indicador muy válido, está muy estudiado y es un clásico de las encuestas de salud. Pues bien, aquí pueden ver por clase social basada en la ocupación individual. Este color más clarito se refiere a la clase social más alta y el gris a la más baja. Y pueden ver también cómo, tanto aquí pueden ver años desde el año 97, 2002, 2007, pueden ver cómo se da el fenómeno del gradiente y cómo en las mujeres las desigualdades sociales en la salud percibida en nuestra comunidad han aumentado claramente. En los hombres, en cambio, las desigualdades han disminuido en la salud percibida. Muy interesante también la salud mental. En las encuestas de salud utilizamos indicadores de salud mental poblacional que no son asimilables a los indicadores que utilizan los diagnósticos que utilizan los profesionales de salud mental, pero que son también indicadores muy válidos, estudiados, y podemos ver aquí, bueno, les tengo que decir que cuanto mayor es la barra, cuanto mayor es el índice de salud mental, mejor es la salud mental. ¿Qué mujeres tienen peor salud mental? Podemos ver, si tenemos en cuenta el grupo socioeconómico basado en la ocupación y la situación laboral, es decir, todo lo que tiene que ver con si trabajan o no fuera de casa, si tienen ayuda para las labores del hogar, pueden ver que la peor salud mental, en este caso, tenían las mujeres de clases más desfavorecidas que solamente trabajan en casa, labores del hogar exclusivamente, o aquellas que trabajan en los dos sitios. O sea, y pueden ver cómo, en general, existe ese gradiente en los tres grupos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el género, el rol social que las sociedades asignan a las personas por su sexo y la clase social están imbrincadas y hay que tenerlas en cuenta conjuntamente para valorar las desigualdades en salud. Estos son datos del consumo de tabaco de una compañera, la que hablábamos antes, Amaya Bacigalupe, que ha estudiado la evolución de las desigualdades en el consumo de tabaco y así de forma muy resumida les digo, como otros países del sur de Europa, las desigualdades en las mujeres, antes teníamos un patrón inverso, fumaban más las mujeres de clases más ricas, pero ya en las mujeres más jóvenes, en las mujeres más jóvenes, aquí podemos verlo, las mujeres de clases manuales, que son la barra más clarita, fuman más que las de clases más ricas, cosa que no ocurría antes. Al principio pueden ver que el patrón era el inverso. Y si miramos la obesidad, ¿verdad? Pues el patrón también es clarísimo. Fíjense con datos de la encuesta de salud y cómo las desigualdades, sobre todo en las mujeres, pues han aumentado mucho. Perdón. Claro, hemos citado algunos de los llamados factores de riesgo individuales principales que son muy importantes. Ya sabemos que el consumo de tabaco, la obesidad, la actividad física explican, entre comillas, una parte muy importante de la frecuencia de las enfermedades crónicas. Pero claro, como vemos ahora, estas conductas tienen mucho que ver con otros factores y no podemos quedarnos en el foco tan local y no ver el conjunto, ¿verdad?, que es lo que nos está pasando muchas veces. ¿Cómo puede ser que en una sociedad como la que vivimos, en la que tenemos un sistema de salud de altísima calidad, que es muy equitativo hasta ahora, y vamos a intentar que así siga siendo, ¿verdad?, y financiado a través de los impuestos, etcétera, y sabemos que un sistema de atención primaria de altísima calidad, ¿cómo puede ser que a pesar de todo tengamos estas desigualdades en salud? ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Y además, insisto, que no es un problema exclusivo nuestro, es un problema que ocurre universalmente y han visto que nuestros datos comparativos no son tan malos. Bien, pues como bien saben, la salud no solamente tiene que ver con el sistema sanitario. Perdonen que
que hable de cosas así tan, tan obvias, pero es que en términos concretos, lo digo así porque, claro, luego cuando miramos las políticas es que no se traduce. Y parece que tuviéramos que recordarnos de que esto es así. Es decir, la salud tiene mucho que ver con la atención sanitaria. Mucho, porque en términos de calidad de vida y de discapacidad, etcétera, y los años que vivimos con calidad, la atención sanitaria tiene un papel fundamental. Pero eso no significa que sea el actor exclusivo para determinar la salud de una población. Por eso ya conocen este marco, este esquema conceptual, que fíjense es del año 91, de Dahlgren y Whitehead, que lo que quiere representar es que, además de la edad, el sexo y los factores hereditarios, están los llamados estilos de vida o conductas de los que hemos hablado antes, pero que tienen mucho que ver con el entorno social y comunitario en el que vivamos. Y no hay más que ver los datos que hemos visto antes de consumo de tabaco, o bien qué está pasando con el consumo de tabaco en los países ricos o los países pobres, como ahora precisamente son los países pobres los que están fumando más, subiendo, etcétera, ¿verdad? Y fíjense cómo en este esquema de arcoíris o de capas de cebolla, el acceso, las condiciones materiales de vida y de trabajo, que también determinan las capas previas, como son el acceso a una vivienda de calidad, la agricultura y la producción de alimentos. Fíjense el gran impacto que ha tenido la política agraria común en Europa. Los suecos precisamente hicieron una evaluación de impacto en salud sobre la política agraria común, muy, muy interesante. La educación, lo comentaba también ayer el doctor Freire, el profesor Freire en la radio, ¿verdad? El gran impacto que tiene la educación en la salud. El entorno laboral, el desempleo, por supuesto, el agua potable, el saneamiento, los servicios sanitarios, no pretendo quitar importancia, que tienen grandísima importancia, y por eso al final también quería hacer un apunte sobre el papel del sistema sanitario. Y claro, todo esto enmarcado en las condiciones generales socioeconómicas y medioambientales. Y es que ahora, a mí, en mi entender, es que lo estamos palpando, es decir, con el tema de la crisis y cómo las sociedades están respondiendo y qué impacto está teniendo seguramente en la salud. La pena es que a veces no estamos todavía siendo capaces de saber cómo esto está impactando en la salud. Pero esto seguro que está teniendo un efecto perjudicial grandísimo, sobre todo cuando además la respuesta a esta crisis es precisamente recortar el acceso precisamente a estos servicios básicos por parte de las personas que más lo necesitan y que tienen peor salud. Es decir, que el efecto probablemente sea devastador. Pero claro, si estos factores, y esto también es algo que me gustaría subrayar, si estos factores tuviesen una distribución uniforme en nuestra sociedad, pues bien, seríamos conscientes de que la salud depende de otros muchos factores distintos al sanitario, pero no tendríamos desigualdades en salud. Pero es que no es así. Estos factores, como ya lo han descrito de forma profusa la Comisión Social de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, que antes he citado, liderada por el profesor Marmot, y también la Comisión Española, porque en España, después de la primera comisión Navarro-Benac de los años 80, se ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo, puso en marcha una comisión liderada por Carmen Borrell, que ha adaptado el marco conceptual de la comisión de la OMS, y les comentaba, los recursos materiales son los que esta comisión llamó determinantes intermedios de las inequidades en salud, es decir, las condiciones de empleo y trabajo, el trabajo doméstico y de cuidado, los ingresos y situación económica, la vivienda y situación material, el entorno residencial, factores psicosociales y conductuales y biológicos. Pero es que la distribución de estos factores es desigual y tiene mucho que ver con cómo nos organizamos socialmente con los llamados determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Es decir, cuál es el contexto socioeconómico y político, y por eso decía, fíjense, estamos hablando de las políticas macroeconómicas, o sea, muy oportuno, ¿verdad? El mercado de trabajo, ¿qué les voy a decir? Con lo que está lloviendo, y las políticas del estado de bienestar, con lo que está lloviendo también en otros países de Europa y aquí constantemente en la prensa. Es que vamos, es realmente muy preocupante lo que está ocurriendo. Y las culturas, la cultura y los valores, porque claro, el no, a veces, me comentaba un compañero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que cuando van a América Latina,
se quedan extrañados de que no valoremos muchísimo más, como decía el profesor Freire ayer, el tesoro que tenemos con el Sistema Nacional de Salud, ¿no? O sea, que es realmente una joya. O sea, que es como si no nos diéramos cuenta, ¿no?, socialmente. O sea, tener un sistema de esa calidad. Y todo el sistema de protección social que tenemos, que a pesar de estar por detrás de muchos países europeos, pero bueno, en los últimos años se ha hecho un gran avance hacia adelante. Y estamos hablando de esto porque hablamos de salud y de desigualdades en salud. Bien, pues todo esto tiene que ver precisamente con que vivamos en una sociedad estratificada en grupos sociales, con grupos que tienen una estructura de poder entre ellos, definida por la clase social, el género, la edad, la etnia, el territorio, etcétera, y que hace que estos determinantes intermedios de los que hablaba antes se distribuyan de forma desigual. Y por eso, y no es una idea mía, esta forma, precisamente las desigualdades de salud, nos pueden servir como una oportunidad para decir, para reconocer esta realidad, que esto está ahí, y que igual tenemos que reorientar cuáles son las prioridades de las políticas de salud. Un profesor canadiense, Denis Raphael, hace este esquema, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, la atención de la salud y de sus factores tenía que ver con lo individual, ¿verdad?, tanto en términos de salud y enfermedad, y decíamos, pues eso es lo importante, y esa visión tan biomédica que todavía prevalece. Y fue un gran avance, recordarán, en los años 70, 80, el reconocimiento de lo que entonces se llamaron estilos de vida, las conductas relacionadas con la salud. Pero afortunadamente, en los años 80, 90 y al final del siglo, nos estamos dando cuenta de algo que ya en el siglo pasado, no, perdón, en el siglo XIX, no sé si comando de tiempo, pero sí, bien, no sé cuántas personas hay que han pasado por una facultad de medicina por aquí, pero no he traído la foto. Cuando estaba en la facultad de medicina, yo creo que todos los que hemos pasado por la facultad hemos conocido la importancia de Virchow, o como se diga en alemán, Virchow, Rudolf Virchow, por ser el gran descubrimiento de la teoría celular, ¿verdad? Vamos, sería el super Nobel actual, ¿verdad? Bien, pues es como si hubiésemos recuperado, pero a mí nadie me dijo que Virchow fue tan importante porque cuando hubo una gran epidemia de tifus en Santemático, en la Alta Silesia, el encargado, bueno, como era un doctor tan, tan ilustre, le dijeron, por favor, claro, no se conocía el tema de las rickettsias, todavía no sé si se llaman rickettsias, el tifus exantemático, no conocía esto, pero por favor vaya allí a investigar qué está pasando y qué es lo que podemos hacer. Y en su informe, que recientemente, bueno, hace en los últimos años, se ha vuelto a publicar en revistas de salud pública, lo que viene a plasmar es que eran las condiciones de vida y la pobreza la que estaban detrás de esta epidemia y que la solución estaba ahí también. Y esto es interesantísimo. Y de hecho, le produjo a él tal impacto que desde entonces se volvió un activista social. No digo, no sé si tenemos los demás que hacerlo o no, pero él así lo hizo. Y de hecho, después de esto, estuvo como especie de concejal en el ayuntamiento y él fue, creo, la primera persona que acuñó la palabra de medicina social, ¿verdad? O sea, que esto nos da una idea, y de esto a mí al menos no me dijeron nada en la facultad. Si alguien, yo agradecería si alguien lo hubiese escuchado, porque me dará una idea de dónde tenemos que ir a estudiar. Y a la hora de qué tenemos que hacer entonces para reducir las desigualdades sociales en salud, como pueden entender ahora, voy a hablar así muy rápidamente. La Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS lo ha escrito después de un trabajo de numerosísimos expertos y expertas a través del mundo mundial con distintos grupos de trabajo, y hay tres grandes líneas de trabajo. Una es la distribución del poder, la riqueza y los recursos. La segunda tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo y los entornos saludables. Luego hablaré un poquitín del papel de los determinantes de la salud, de los sistemas de salud. Y no quería olvidar la mención
a la importancia de los sistemas de información, la monitorización. Y aquí me hago, hacemos publicidad al Eustat y a nuestro trabajo, que nosotros nos dedicamos precisamente a monitorizar las desigualdades y que creo es, primero, para poner en evidencia que el problema existe, hay que mostrarlo, ¿verdad? Y ponerlo encima de la mesa y decir, mire, esta es la realidad. Y la investigación, como no, y la docencia. Y aquí también tengo que hacer un poco de abogacía, digamos, porque todavía, a pesar del gran avance que se está dando en la investigación en nuestra comunidad, en la investigación en salud, que ojalá empecemos a hablar de investigación en salud y no solo biomédica, como todavía se hace. Entonces, todavía la investigación en salud poblacional todavía es como si no existiera, ¿verdad? O sea, todos los esfuerzos que se están haciendo tienen mucho que ver con la investigación en servicios de salud, y bienvenidos sean, y es fantástico, la investigación clínica, pero por favor, existe también la investigación en este área. Muy importante, y la docencia, las facultades de medicina, yo creo que tienen también que avanzar en este sentido. Bien, y si hablamos de qué políticas se pueden hacer, y hablaba de los aspectos antes mencionados, ¿verdad?, de la distribución del poder, la riqueza y los recursos, ahí permítanme que haga un pequeño repaso de cómo ya en el año 86, en la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud, que ya conocen, se hablaba de las políticas públicas saludables. O sea, en esta carta se reconocía muy claramente que era necesario pasar el foco de los determinantes individuales a los sociales, que teníamos que conseguir que las opciones saludables fueran las más fáciles. Esto es no solamente decirle a la gente, oiga usted, que no fume, qué tal, hagámoslo fácil. Pero claro, para eso tenemos que hacer políticas públicas saludables. Y un gran hito en el año 2006 fue la presidencia finlandesa de la Unión Europea, no porque hicieran algo muy especial, pero sí publicar un informe que ha tenido un gran impacto y que además acuñaron un término que también ha tenido mucho éxito, que es salud en todas las políticas. Es clarísimo lo que significa. Es decir, si conseguimos que el sector salud con los otros sectores trabajemos conjuntamente, y podemos ver, no para ir donde los otros sectores y decirles no, tienes que hacer esto, tienes que hacer los otros, no. Verlo con un esfuerzo colaborativo y en el que todos ganamos, ahí es donde podremos empezar a cambiar también el rumbo de estas políticas. Y el sistema de salud, ya muy rápidamente, 4 datos. Es un poco de... Sí, 4 datos. Fíjense, estos son resultados de la encuesta de salud también, que tienen que ver con la proporción de mujeres de nuestra comunidad que se han hecho una mamografía en los 3 años previos. Es el grupo de mujeres Diana del programa de detección precoz del cáncer de mama. Fíjense cómo en el año 92 eran las mujeres de clase más alta las que se hacían, con mucha diferencia, más mamografía respecto al resto. Claro, el programa en nuestra comunidad empieza en el año 96-97, creo. Empieza a instaurarse paulatinamente y, curiosamente, ¿quiénes son las mujeres que más, curiosamente digo, bueno, que ya saben, es un fenómeno bien conocido, se benefician más las mujeres de clases más ricas, ¿verdad? Fíjense que el aumento es mayor, en todas aumenta, pero se benefician más. Es un programa muy exitoso. Fíjense que alcanza un grado de participación muy alto, cercano al 90%, según los datos de la encuesta, pero a pesar de todo, fíjense, bueno, apenas hay pocas diferencias, pero lo más preocupante ya es que entre el año 2002 y 2007, los grupos, las mujeres de clase social más baja, es que no han cambiado su participación, en las otras sí ha mejorado. Estos son datos de una compañera de un estudio basado en un registro de infarto de miocardios del registro Ibérica, un registro que se puso en marcha en distintos lugares de España, y lo que miraron fue cuál era la probabilidad de que si una persona llegaba a urgencias con un infarto agudo de miocardio se le hiciera un tratamiento de revascularización, y miraron si había diferencias entre hombres y mujeres. Pues sí las hay, pueden ver, y esas diferencias, después de tener en cuenta los factores pronósticos, es decir, que los clínicos, los factores que ellos valoran, pues a pesar de todo pueden ver que, sobre todo, es un fenómeno que ocurre en edades más avanzadas, entre 75 y 85 años, y que probablemente tiene que mucho que ver con la demora en la solicitud de atención de las mujeres. No es que los
cardiólogos o cardiólogas estén interesados en que las mujeres tengan peores resultados. Ya saben que la frecuencia de infarto de miocardio es mayor en los hombres, pero que la mortalidad hospitalaria es mayor en las mujeres. Y algo similar ocurre cuando miramos por clase social. Y otro estudio de nuestra realidad muy interesante es el que una compañera con un grupo, es el de Maribel Larrañaga, sobre basado en la red de médicos vigía, un estudio muy muy interesante sobre la prevalencia de diabetes, que muestra claramente un gradiente clarísimo. Como decíamos antes, la diabetes está realmente determinada socialmente, la diabetes tipo 2. Pero fíjense aquí, les quería mostrar los datos referidos al control, al grado de control metabólico. Fíjense a la derecha, en la hemoglobina glicosilada, si cogís ellas analizaron de esta manera. Fíjense, si miramos el índice de privación del lugar de residencia, y esto está los dos sexos unidos, porque tenían pocos datos, entre comillas, si este gradiente que vemos aquí, o sea, peor control metabólico a medida que empeoran las condiciones socioeconómicas del área de residencia, esto probablemente sería mayor si lo mirásemos solo en las mujeres, probablemente. Y si miramos al final la variable resultado, a ver, complicaciones crónicas, estamos hablando en términos de macro angiopatía y de retinopatía, fíjense cómo cuando comparamos clases sociales más desfavorecidas con las más favorecidas, también es más frecuente en las complicaciones. Es decir, nuestro sistema de salud es una joya, pero a pesar de todo, no siempre está actuando de forma equitativa. Claro, porque esto es lo que nos gustaría tener, ¿no? Digo yo. Es decir, a mayor atención, a mayor necesidad, intentar adecuar, si lo definimos así, la equidad, ¿verdad? Claro, y ya saben cómo en el año 71 un médico general, pero muy ilustre, inglés, definió, sí, elaboró esta ley, digamos, ¿verdad? Y que cuando miramos, han visto la mamografía, es un ejemplo, es decir, cuando se hacen políticas café para todos, a no ser que sean políticas en las que incluimos a todos, al final se benefician más quienes menos necesitan, o sea, que tienen más recursos. Y como estamos acostumbrados a hacer políticas generales sin discriminar, es decir, tratamos igual al que es distinto, y esto genera desigualdad, es algo injusto, ¿verdad? Tenemos que tratar distinto al que es distinto. Por eso, ¿qué podemos hacer desde los sistemas de salud para combatir las desigualdades en salud? Reconociendo que no somos los principales responsables de que se produzcan. Primero, tenemos que promover esta perspectiva multisectorial, porque si no se lo decimos nosotros a los otros sectores, ¿quién se lo va a decir? Si ellos no lo saben. Creo que hay un papel de liderazgo fundamental para que desde el sector salud, digamos a los otros sectores, a la ciudadanía, a los políticos, que la salud tiene que estar en todas las políticas, porque depende de todas las políticas. Tenemos que hacer frente a la ley de atención inversa, y hay podremos hablar de fortalecer el autocuidado y los cuidados informales, medidas sobre la accesibilidad, que luego comentaré, la asignación de recursos, la atención adecuada a las necesidades y la calidad. Muy importante también fortalecer el sistema de atención primaria de salud. Hace poco, desgraciadamente, ha fallecido una profesora, ¿verdad?, Bárbara Starfield, que ha trabajado muchísimo precisamente sobre esto. Y en uno de sus artículos, al menos uno de los últimos artículos recientemente publicado que yo leía, de nuevo insistía, ¿verdad?, en la gran importancia de un sistema de atención primaria fuerte como el que tenemos nosotros. Por cierto, porque ya les gustaría tener un sistema, digo yo. Y también disminuir las consecuencias sociales, económicas y de salud de la enfermedad. Es decir, que aquellas personas que más están afectadas precisamente por esas consecuencias sean las que más ayuda reciben. Y, cómo no, conocer e innovar. Y para, un apunte solamente, para evitar esta ley de atención inversa, pues, aunque parezca un poco mitinero esto, pero es que es así. O al menos esto es lo que dicen, porque esto está sacado, les tengo que decir, de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, de la OMS, y también de la publicación de Margaret Whitehead y de Gunnar Dahlgren, Leveling Up, de la OMS también. Y estos son los elementos que son fundamentales. Por un lado, tenemos que conseguir que se mantenga
la financiación pública de los servicios de salud mediante políticas fiscales adecuadas. Y fundamental tener un sistema de acceso como el que tenemos y mantener el sistema público de prepago y disminuir el copago ya existente, ¿verdad? Que es muy importante. El copago existe y, de hecho, hay países en contra de lo que se está diciendo. Por ejemplo, Noruega, en sus políticas para reducir las desigualdades en salud, una de las medidas fue disminuir el copago. O sea, miremos dónde hay copago y disminuyámoslo, porque si no, generaremos desigualdades. Los servicios de bajo umbral, que esto es algo que ya se está practicando, los profesionales lo están haciendo desde su sensibilidad, desde su buen hacer, y estoy recordando ahora el caso de, por ejemplo, el Hospital Chaguritxu, el servicio de medicina interna, muy dedicado a la epidemia de SIDA, etcétera. Es que, vamos, el esfuerzo que hacen los profesionales mismos para conseguir que aquellas personas que más necesitan precisamente mantener el tratamiento antiviral, el tratamiento profiláctico, la tuberculosis, etcétera, se lo sacan de la piel y precisamente desarrollando servicios de bajo umbral. O sea, que esta también está trabajando en las barreras culturales y el idioma dentro del plan de inmigración con iniciativas muy interesantes. Asignemos los recursos de acuerdo con las necesidades y también el Departamento de Sanidad ya está empezando, vamos, lleva ya un tiempo trabajando en ello. El nuevo sistema de capitación está introduciendo indicadores de área pequeña de privación socioeconómica. O bien los programas de desinfección antitabáquica se están, mediante el contrato programa, se están intensificando en las áreas con más necesidad socioeconómica también, que es donde más fuma la gente y donde más empieza a fumar la gente. La atención adecuada a las necesidades, y ahí hay un proyecto pionero, sí, porque hay muy poca experiencia y en España nosotros no conocemos que haya otro, de auditoría de equidad en salud. Es decir, miremos qué está pasando desde el punto de vista de la equidad en un problema de salud y estamos empezando a mirarlo con la diabetes, ¿verdad? Y pongamos medidas correctoras y luego evaluémoslo. Y luego la doctora Armesto nos hablará, García Armesto, de la equidad, de la calidad, o sea que, pero que es una dimensión fundamental. Y ya para terminar, insistir en la gran relevancia de las desigualdades en la atención en la salud y en la atención sanitaria, que es necesario monitorizar, si no, lo que no lo vemos es como si no existiera. No voy a repetir que tenemos que poner en marcha políticas que todavía no están implementadas. Y como dicen Whitehead y Dahlgren, o Dahlgren y Whitehead, que a mí me suena a otro texto, pero es que lo dicen así, ¿eh? Insisto, lo he copiado literalmente. Es la última frase de Leveling Up. Dicen, la clave para lograr la salud para todos es situar a los últimos los primeros. Pues muchísimas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Santiago, por tu interesantísima charla de un fenómeno que muchas veces pasa un tanto desapercibido y que efectivamente a veces tendemos a centrar o a focalizar la atención en los sistemas sanitarios como el punto a través del cual resolvemos los problemas de salud, y desde ayer, desde las sesiones de ayer ya se empezó a proponer todo un esquema donde efectivamente la salud vemos que es mucho más dependiente de multifactorial y que efectivamente no es el sistema de salud, el sistema sanitario, es importante, pero no es el único ni el principal factor sobre el que podemos actuar. Bien, yo creo que tenemos ahora un tiempo todavía interesante para poder debatir contigo, porque yo creo que surgen muchos interrogantes y curiosidades a raíz de lo que nos has expuesto. Y entonces voy a abrir un turno de preguntas para todas aquellas personas que queráis plantear cualquier cuestión o simplemente hacer unas sugerencias a la interesante exposición de Santiago. Bien, adelante. ¿Te pasamos, por favor, el micrófono? Ah, perdona. Bueno, gracias, José Manuel, por el autoservicio. Hola, Santi. Bueno, enhorabuena por tu excelente presentación, rigurosa, pedagógica y muy buena. Y por citar a Virchow,
Es uno de los santos patrones de los que nos dedicamos, somos médicos y nos interesamos por la cosa pública. Te quería preguntar dos cosas. Me interesa un listado de aquellas comunidades autónomas españolas, tú conocerás, que tienen alguna inquietud o políticas orientadas, como la en el País Vasco, a estudiar, a conocer y a actuar sobre desigualdades sociales. Y también países que tú sepas que tienen políticas específicas en este campo. De tu presentación me ha gustado todo, pero he hecho una cosa de menos. Y es que no hayas expuesto los avances del País Vasco en superación de desigualdades sociales en salud dental infantil. Es una de esas cosas que cuando yo doy así alguna conferencia por esos mundos de Dios, me presento y en concreto contrasto, por ejemplo, el profesor de Granada, el que hace las encuestas, lo evidencia de una manera muy clara. Salud dental, como todo el mundo sabe, es uno de los aspectos donde las seguridades sociales son más claras. Y, curiosamente, parece ser que el País Vasco ha logrado desaparecer desigualdades sociales a los 12 años en salud infantil, PADI, fluoración de aguas y demás. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, primero, en lo que se refiere a lista de comunidades autónomas, sí, te enviaré. Y, además, solamente decir que en la página web del Ministerio, pero ya te enviaré la información, en la página web del Ministerio están los documentos de la Comisión Española para reducir las desigualdades en salud. Y dentro de los documentos hay un estudio que Rosana Peiró y su equipo sobre la sensibilidad de clase social y de género de los planes de salud en las comunidades autónomas en España, y esto se ha hecho en dos etapas, o sea que planes de salud es un artículo, primero se publicó en Gaceta, etcétera, pero te lo enviaré. Lo primero, en lo que se refiere a sí, a los países, también tengo que hacer ahí también, en esa documentación, la Comisión hizo una revisión, el Grupo del País Vasco, precisamente, de las políticas europeas. Y yo creo que está bastante claro qué países en Europa han trabajado muy decididamente con un gran compromiso político para reducir las desigualdades en salud, y así de forma muy breve. El Reino Unido ha tenido una trayectoria muy larga, muy controvertida también, pero Holanda empezó, lo dejó, es decir, el contexto político es fundamental, pero yo creo que es fundamental citar los casos de Suecia con su plan política de salud pública, con esos objetivos, 11 objetivos fundamentales, que empezaba, recuerdo, a aumentar la participación ciudadana y la capacidad de influencia social, y, o sea, objetivo de política de salud, empezaba por ahí. Esto es la política de salud pública del año 2001. Noruega, que antes he citado, y Finlandia. Curiosamente, son países que, como sabemos, son también referencia en otras políticas, ¿verdad?, y en desarrollo social. Y luego, pues, disculpar, porque tienes toda la razón del mundo. El País Vasco, desde precisamente coincide con la responsabilidad que tuvo el profesor Freire aquí como consejero, la primera encuesta de salud en el año 86 mostró una prevalencia de caries altísima, con grandes desigualdades en salud. Y esto llevó al equipo liderado por el profesor Freire a poner en marcha el plan de atención dental infantil y a la fluoración, a un programa de fluoración de las aguas de consumo. Y esto ha tenido un efecto, un impacto grandísimo. O sea que apunto, pido disculpas porque es muy importante, y además lo anotaré para si tengo la oportunidad, la siguiente va dentro. O sea que muchas gracias. Sí, adelante, por favor, aquí, otra pregunta. Sí, yo quería preguntarte si tenéis hecho algún estudio que ponga en relación el sobrepeso de la población infantil con los factores del marco conceptual que ha adaptado Carmen Borrell, y en alguna forma de mapeo, como habéis hecho el tema que has presentado al inicio, si tenéis algo sobre eso por zonas. No tenemos por zonas. Tenemos datos de obesidad infantil de una encuesta de nutrición infantil que hizo el Departamento de Sanidad, el equipo de la Subdirección de Salud Pública de Guipúzcoa,
a principios del año, de la década del 2000. Sí, lo conozco, sí. Lo conoces, y ahí ya sabes que están los datos descritos por nivel de estudios de los padres y por clase social basada en la ocupación de los padres. Pero claro, al ser una muestra, todavía, esto es una cosa que nos gustaría hacer, siguiendo en la línea de lo que comentábamos antes, de intentar hacer perfiles de salud, como han llamado en el Reino Unido, por áreas pequeñas. Y esto sería estupendo, por ejemplo, una de las cosas que ya Eustat está haciendo con sus encuestas, es decir, coger las encuestas que tenemos, la encuesta de salud del 2012 la estamos ahora revisitando para ver qué es lo que hay que mejorar, y una de las preocupaciones que tenemos precisamente es hacer el diseño muestral que luego, de manera que nos facilite tener estimaciones de áreas pequeñas para, por ejemplo, la obesidad, aunque sea obesidad que muchísimo valor, autodeclarada, pero que tiene muchísimo valor. Pero todavía, ya lo siento, no tenemos estos datos. Gracias. Si hay alguna cuestión más, por favor. Bueno, yo un poco recogiendo el testigo que nos comentabas, efectivamente, nosotros en Eustat, para varias encuestas, entre otras, por ejemplo, lo último que acabamos de publicar es la encuesta en relación con la actividad de empleo y ocupación, pues hemos conseguido, a través de técnicas de extrapolación en áreas pequeñas y de diseños muestrales, sin aumentar el tamaño muestral, que es lo que cuesta dinero, conseguir dar estimaciones de este tipo que llegan a casi todas las comarcas, ¿no? Y a nivel de las tres grandes ciudades. En ese sentido, como integrante de la Organización Estadística Vasca, también el órgano estadístico del Departamento de Sanidad y Consumo, pues cuenta con nuestra total colaboración para estas metodologías, poder implementarlas también en este tipo de estudios, por supuesto. Muchas gracias. Sí, allí tenemos otra pregunta, por favor. Un estudio sobre la salud de las trabajadoras de Osakidecha. Si hay algún estudio, diríamos, a lo largo del tiempo, si ha mejorado, si no, etcétera. Yo no conozco un estudio de seguimiento de los trabajadores y no conozco tampoco todas las labores que tiene. Claro, Osakidecha cuenta con su servicio de salud laboral y de prevención, ¿verdad?, de riesgos laborales, pero desgraciadamente es que no lo conozco, ya lo siento. Conozco a los profesionales que están ahí, pero no lo conozco. No sé si hay alguna persona en la sala, porque hay personas aquí de Osakidecha que igual pueden contestarnos. Sí, ¿alguna cuestión más, por favor? Bien, yo únicamente una curiosidad, una sugerencia, porque cuando Santiago nos comentaba qué podemos hacer para de alguna manera disminuir las desigualdades en salud, es una evidencia y de hecho los datos que nos ha presentado pues muestran claramente la existencia de estas desigualdades, ¿no? Y también nos decía que se puede, si se actúa, se pueden reducir. Y concretamente, entre las actuaciones, nos decía que es un problema multisectorial. De hecho, hacía suya la frase de la salud en todas las políticas, ¿no? Y desde el sistema de salud nos decía también que, digámoslo desde nuestro sector, que esto es una cosa de todos. Es un poco el mensaje que yo he entendido. Claro, yo no sé hasta qué punto esto encierra una limitación en sí mismo, en el sentido de que si desde el sector de la salud reclamamos la atención en otras políticas y sobre todo, y en parte por lo que hemos hecho este curso, en una situación de coyuntura económica de restricción de recursos, claro, no puede haber ahí un problema interno de decir, bueno, ¿cómo voy a pedir yo que dé recursos a otros para que hagan políticas sociales y se mejore la salud cuando la salud fundamentalmente depende de mí, del sistema sanitario? Esta es un poco la sugerencia que a mí se me ocurría y digo, bueno, ¿cómo podríamos vencer ese miedo de decir, hombre, si los recursos van a otro ámbito, igual me los quitan a mí, ¿no? Que no necesariamente es así, pero puede existir esa posibilidad. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Muchísimas gracias por la pregunta, porque es fantástica.
porque precisamente en la diapositiva estaba, cuando hablaba de salud en todas las políticas y ponía papel de la EIS, es decir, evaluación de impacto en salud, algunas personas que están en la sala conocen. Es decir, afortunadamente ya desde unos cuantos años, sobre todo en los años 90 empezó, se está haciendo esto. Es decir, no se trata solo de ir a decirle al otro, oye, que es muy importante, sino hacerle una llamada a la colaboración, porque todos ganamos. Pero, entre otras cosas, y para hacernos una idea, el Congreso Internacional sobre Evaluación de Impacto en Salud, que se ha celebrado en Granada en abril, por primera vez en el sur de Europa, porque es algo con muy poca tradición todavía en el sur de Europa, el lema de la reunión era, para tiempos de crisis, salidas más saludables. Porque ahí está, es decir, no se trata igual de gastar más. Igual es que hay que gastar mejor. Esa es la cuestión. Es decir, ¿cómo reorientamos en tiempos de crisis y en tiempos de reducción de presupuestos? ¿Dónde se reduce más? ¿Según qué criterios? ¿No debe tenerse en cuenta la equidad en salud y la salud precisamente como variable resultados? De hecho, el Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que se celebrará en octubre en Madrid, tiene también este lema. Salud y equidad en salud en todas las políticas. Es decir, es algo que se puede hacer, se puede hacer sin gastar más. Y además es una oportunidad, porque, y esto las experiencias en el ámbito local lo muestran, cuando los alcaldes, por ejemplo en Andalucía, que están apostando muchísimo también, ¿verdad?, por la introducción de salud en todas las políticas, y están trabajando en el ámbito local, y me decía un compañero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Alberto Fernández, me decía, cuando los alcaldes son conscientes de que ellos como alcaldes pueden introducir una nueva variable de resultado de gran valor para la ciudadanía y para ellos en sus políticas. Y además ellos aparecen como líderes, porque claro, el sector salud no vamos allí, no deberíamos ir a decirles lo que tenéis que hacer, sino les decimos, deberíamos decir, creemos que si colaboramos todos, todos ganamos. En Australia del Sur, el estado de Australia del Sur, tiene una experiencia muy interesante después de la visita estuvo allí un año Ilona Kickbush. Y precisamente después de esto organizaron la reunión de Adelaida de Salud en todas las políticas, y hay un documento que es muy interesante de cómo están desarrollando salud en todas las políticas en Australia del Sur. O sea, en un estado, es decir, que sería un poco el equivalente en un estado federal, nuestra estructura es casi federal, es decir, nosotros podríamos también hacerlo. Y en épocas de crisis, mejor. Gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo estoy convencido de lo que dices, pero veo que el problema es que a veces hay que vencer esa miopía. Sí, es que nosotros solemos decir en el equipo, decimos, jo, cuando consigamos. Es decir, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el consejero de Sanidad, que es realmente loable, ¿no? Es decir, conseguir que el Lehendakari diga la cronicidad es un gran reto de nuestra sociedad y por lo tanto tenemos que cambiar la forma de hacer, tenemos que reorientar el sistema y además gastando menos, es decir, que es un. Y fortaleciendo el sistema público, realmente, vamos, parece que estoy haciendo publicidad, pero, también tengo que decir, pero lo que a nosotros nos gustaría, igual no se puede hacer todo a la vez, es que el consejero o la consejera de Sanidad consiguiera que él o la Lehendakari dijera: tenemos que introducir salud en todas las políticas. Eso es lo que nos gustaría. Gracias. No, gracias a ti. Bien, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a hacer entonces un pequeño descanso y en un cuarto de hora volveremos con una ponencia de Sandra García Armesto sobre calidad en los sistemas sanitarios y nos presentará un informe interesante. Sí. Perdón, una única advertencia. El libro sobre el panorama de la salud, del cual se habló ayer, tenéis todos un ejemplar afuera para quien tenga interés en recogerlo.